Gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir un contenido en De Mañana. Gracias a Telenor Canal 10, este programa es posible. Telenor.com.do para todo el mundo. Y un abrazo muy cordial a todas las diásporas dominicanas en Estados Unidos, Europa y en todos los países donde se encuentran laborando férreamente. Hoy, jueves 23 de marzo, les damos la bienvenida en De Mañana. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Gracias por el favor de permitirnos entrar a sus hogares como cada mañana, cumpliendo con el rol y el deber de llevar información precisa y veraz. A Dios las gracias por permitirnos la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Recuerde que al salir al cumplimiento de sus deberes, hágalo con comedimiento y sobre todo con proyección de cumplir, pero basado en tolerancia y civismo. Saludo a todos los amigos que diariamente nos indican cuando nos ven en las calles, que ven el programa, que no se lo pierden, y más que agradecido, darle las gracias por ese favor. La verdad que la vida nacional se ha tornado un tanto agitada, y de eso hablábamos hace mucho tiempo, Fulvio, respecto a la calidad de vida del dominicano, que no es necesariamente tener dinero en el bolsillo, sino este poder salir, caminar sin el miedo, sin el temor. Así es, Francis, y también recibimos una noche de mucha lluvia. Nuestros hermanos de la zona norte de Puerto Plata tuvieron también ese caso de muchas lluvias e inundaciones nuevamente, y todavía anoche habían 3 personas desaparecidas. Pero más adelante vamos a tratar todos estos temas que les tenemos a ustedes en un contenido lleno de noticias. También decirle que nuestro pie de entrada se titula Evitemos Tragedia. Luego del llamado que hiciéramos a la Alcaldía de San Francisco y a la Gobernación sobre el mal estado de las calles de esta ciudad, el Ayuntamiento inició un proyecto de bacheo de las mismas, realizando cortes en los lugares que presentan mayor dificultad, lo cual es muy provechoso para la población. La iniciativa es sumamente importante. Sin embargo, en el día de ayer pudimos observar que el trabajo que se está realizando actualmente pone en peligro la vida de personas, especialmente de motoristas, que transitan por el casco urbano. Y es que los cortes que se están realizando en las diferentes calles no están siendo cubiertos de forma inmediata, lo cual dificulta aún más la situación por el peligro que representa ante quienes circulan día a día por la ciudad. En el día de hoy, nueva vez hacemos un llamado a la alcaldía, pero esta vez para que cubran estos espacios cuyo asfaltado ha sido removido y evitar así que las personas que circulan en motores puedan sufrir daños al caer en los mismos, especialmente en horas de la noche. Definitivamente. Una reflexión válida, Francis. Claro. ¿Por qué? Porque tú tienes una vía para transportarte, y no solamente afectar motores, sino todo tipo de vehículos, porque también se le puede romper cualquier pieza. ¿Qué se debería hacer? Un debacheo inmediatamente atrás, una brigada cubriendo con capa asfáltica este espacio que se ha desbachado, que se ha retirado del asfalto viejo. Debe de ser combinado. No andar todo el perímetro del casco urbano de San Francisco de Macorís y hacer un debacheo y dejar esto ahí. Hay algunos lugares que tienen señales, pero hay más que no tienen señales porque no hay tantas señalizaciones para ponerle a todo el casco urbano de San Francisco de Macorís. Debe de hacerse combinado. Se tiene la capa, se tiene el asfalto. Bueno, vamos a quitar la capa asfáltica y una brigada detrás poniendo asfalto nuevo, pero no ocasionando un problema, tratando de solucionar otro problema. Definitivamente. Eso no se puede. Yo podría entender que en la pasada gestión, yo recuerdo que la mentalidad de algunos acólitos del alcalde, que eran ingenieros y tenían una visión política, generaban una acción, cuestión de que se viera
trabajando el ayuntamiento, pero ahora no se ve ni siquiera trabajando. Lo que ha hecho es un problema porque la vía principal o la arteria principal de entrada a la ciudad es la primera que utilizaron. Debieron empezar a hacer los bacheos justamente con el material necesario para reemplazar. Claro. No para tenerlo, porque entonces ahí se convierte en estridente, es decir, en una forma que choca con el bienestar o el tránsito en esa zona. No, y en todas las áreas. Porque nosotros lo dijimos aquí al principio de semana. Sí. Están buscando una solución, Francis, pero no pueden debachar si no tienen el material asfáltico. Entonces eso... Entonces, ¿cómo van a debachar y dejar eso ahí? Ahora, como dice la reflexión... Ocasionar también una tragedia. Ocasiona tragedia porque, óigame, el motor... Hay personas mayores que es muy probable no tengan la agilidad de un joven manipulando un motor. No, y las piezas que se rompen en los vehículos. Y también las mismas piezas de los vehículos. Y otra cosa, la obstrucción del tránsito, ¿por cuánto tiempo va a estar obstruido? Es así. Así no se puede. No se debe. Entonces, hacemos un llamado para que combinen estas acciones, estas buenas acciones. Hay asfalto malo, vamos a retirarlo, pero una brigada detrás poniendo asfalto. Y esas buenas intenciones se puede convertir en tragedia si no se actúa a tiempo. Hacemos un llamado para que le pongan capa asfáltica lo más pronto posible y que no lo vuelvan a hacer así. Bueno, la población ha estado muy atenta, porque yo he dicho que esta es una gestión que inició con una carga de expectativas que la población empieza a sentir frustración porque no ha cumplido. Pero en el momento que nosotros hacemos reclamo al inicio de semana de que tanto la relación de la alcaldía con la gobernación no han producido ningún efecto, ya sabemos que ayer con bombos y platillos se inician obras por el orden de los 800 millones de pesos en la provincia de Duarte, tomando en cuenta la declaratoria de emergencia que hay para esta zona. Obviamente, que vuelvo y repito, no se puede confundir a la población. ¿En qué? Porque la zona de desastre exclusivamente es en la zona del Bajo Yuna y no en San Francisco de Macorís. Sí. No sé cómo están manejando eso. Bueno, vámonos a una pausa a nuestro parte noticioso y regresamos en breve con Vladimir. Los días 23, 24 y 25 de marzo continuamos con la tercera jornada Limpiemos el Río Jaya. Unidos lograremos nuestra meta de una ciudad limpia y sin contaminación. Intégrate, sé parte de esta gran experiencia. Y esperamos que seamos muchos los ciudadanos de nuestro municipio que también se unan a esta gran labor para obtener un San Francisco de Macorís más limpio, más sano y por consiguiente un desarrollo mejor para nuestro futuro. Aprovecha 20 días de ahorro total en Supermercado Palmares. Arroz briquetas, 10 libras, 179 pesos. Litro de leche La Paquita, 42 pesos. Queso Gouda holandés, 149 pesos la libra. Queso crema Berry Fresh, 125 pesos la libra. Plátanos verdes, 4.95 la unidad. Galón de cloro Macier, 65 pesos. Y cientos de ofertas más. Ahorra y gana en Supermercado Palmares. Día y noche, estamos trabajando dándole prioridad a tu seguridad, implementando un plan estratégico para la agilización del tránsito en salida Santo Domingo. Constantemente estamos concientizando y limpiando el mercado para que los comerciantes aumenten sus ventas. Y porque queremos un San Francisco verde, se está trabajando embelleciendo todas las entradas. Contamos con tu colaboración. Juntos podemos. Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. En Farmacia de Salud puedes realizar pagos de luz, cable, teléfono, todas las compañías, SkyMac, aseguradoras médicas, porque
Es más fácil en Farmacia de Salud. Hacemos transferencia con los subagentes y puedes hacer pagos de tarjeta de crédito, de préstamos, además, depósitos, consultas, retiros, recargas y transferencias entre cuentas. Farmacia de Salud. Servicio a domicilio con pago a cuenta de tarjeta de crédito. Farmacia de Salud. Abierta de domingo a domingo y días feriados. Calle Duarte, esquina Sánchez. Teléfono 809-588-0222. San Francisco de Macorís. Porque reconocemos tu esfuerzo, en la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos queremos aumentar tus ahorros, ahorrando y ganando con nuestro mega ahorro. Participa en nuestros dos sorteos semanales de 25 mil pesos. Para ganar solo tienes que participar con cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Dirígete a una de nuestras sucursales y gana ahorrando con nuestro mega ahorro. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos. Llega el verano cargado de ofertas a Supermercado Almanzar. Sí, y hay más. Yo me quedo aquí en mi tierra. Además, un 30% de descuento en refrescos, bronceadores, piscinas en todos los tamaños y los equipos completos para este verano. Supermercado Almanzar. En verano y siempre, tan nuestro como las guaranas. Gracias por continuar con nosotros y compartir este fresco día de hoy que nos trajo lluvias y nos trajo una temperatura agradable. También nos trae nuestra querida compañera Raquel Ortega. Buenos días, Raquel. Buenos días, Fulvio. ¿Qué tal? Buenos días, Raquel. Bien. ¿Cómo estás? Elegantemente vestida. Muchas gracias. Usted también. Me encanta ese cobertín. ¿Verdad? Sí, se ve muy bien. Así que gracias a ustedes por sintonizarnos como cada mañana. Bueno, hay un sistema frontal que está al norte del país, dice la Oficina Nacional de Meteorología. Al tiempo, las condiciones del tiempo se mantienen bajo los efectos asociados de los campos nubosos del sistema frontal ubicado al norte del país, unido a una vaguada prefrontal sobre la región oriental del territorio nacional. Ambos sistemas mantienen la atmósfera húmeda e inestable sobre nuestra área de pronóstico, por lo que persistirán por los desarrollos nubosos hasta el fin de semana, provocando aguaceros débiles a moderados, siendo fuertes en ocasiones, y podrían estar acompañados de aisladas, tronadas y ráfagas de viento, principalmente para las provincias de Puerto Plata, donde está recibiendo bastante lluvia desde ayer y ya hay comunidades inundadas, incluyendo también el aeropuerto, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Montecristi, Santiago, Espaillat, Mana, Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samanato, Mayor, La Alta Gracia, El Ceibo, Monseñor Noel, La Vega, Elías Piña, San Juan, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Independencia, Peravia y el Gran Santo Domingo. En resumen, sistema frontal al norte del país, vaguada prefrontal sobre porción oriental del territorio nacional, aguaceros débiles a moderados con aisladas, tronadas y ráfagas de viento, temperaturas agradables en la mañana y en la noche. Este es el informe de la Oficina Nacional de Meteorología de las 6 de la mañana del día de hoy. Nos saludamos ahora a Vladimir Paula. Está listo con las noticias. Buen día, Vladi. Raquel, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Raquel? Bien. ¿Cómo te sientes? Viendo la lluvia caer, así como la canción. Viendo la lluvia caer. ¿Eh? Hay una canción. Esta así. Tarde vi llover. Sí, y no sí. Estabas sí. Tú. Precioso, sí, eso. Precioso. Bien romántico. Armando Manzanero. Qué bien, qué bien. Bendiciones, Raquel. Amén. Y Francis. Presente. Francis, ¿cómo estás? Presente. Sí, sí, sí. Claro presente. Que sí, Francis. Ojalá y que siga así, hermano. Bendiciones así para esperamos. Ti. Mañana no. Ay, caramba. No, la DP tiene actividades. Bueno, la DP tiene actividades. Y mañana son las elecciones en la UAS. Sí, sí, mañana las elecciones, por allá. Y esperamos que ciertamente fe. Sea un ejercicio tranquilo, cívico. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Así es. Y Fulvio. Aquí estoy esperándote, Fulvio, esperándote. No me puedo ir sin tu noticia, hola. Fulvio, ahí voy, hermano, tranquilo. Miren, gracias a ustedes por darnos la bienvenida y a todos los nordestanos que se mantienen en sintonía con nosotros en este espacio, sin duda, el número uno de mañana. Ya comenzamos entonces en el ámbito internacional, informándoles, señores, que 4 muertos y 20 heridos en atentado en Londres. Increíble, señores, este hecho por allá ocurrido, donde un ataque que la policía británica calificó como un atentado terrorista
golpeó este miércoles el centro de Londres. Un agresor sembró el pánico en las inmediaciones del Parlamento, primero atropellando con un todoterreno a numerosos transeúntes y luego entonces atacando con un cuchillo a los agentes que vigilaban el acceso al corazón de la democracia británica. Estos señores, por allá ha sido impactante este hecho, repito, 4 muertos y 20 heridos en este atentado en Londres, señores. Ahí están las imágenes, el momento en que los cuerpos de socorro estaban por allá e informaban, ahí está, miren el vocero de la policía, parte de lo acontecido, señores. Increíble. En el ámbito nacional, 3 personas desaparecidas en Puerto Plata tras fuertes inundaciones. Las intensas lluvias en la provincia de Puerto Plata provocaron la desaparición de al menos 3 personas, una mujer, un hombre y un niño, informaron organismo de socorro. También provocaron una inundación en el aeropuerto internacional Gregorio Luperón y dejaron anegadas varias localidades. Esa es la situación por allá, donde una vez más Puerto Plata vuelve a ser el foco de atención debido a estas inundaciones que se han estado efectuando por allá en Puerto Plata. Mire, señores, ya entonces, continuando con las informaciones en el ámbito local regional, aquí estuvo en el día de ayer el inspector de la policía Washington Green Almonte, donde hizo un levantamiento, una inspección de cómo anda la institución del orden por aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos el momento en que él le explicaba a ellos, ¿verdad?, la práctica y cómo deben de utilizar su arma de reglamento. Vamos a dejar que sea el mismo coronel Washington Green Almonte quien ofrezca la información. Adelante. Eso responde a levantar la disciplina dentro del personal a fin de mantener la armonía y que el personal se desenvuelva mejor en su área de servicio. Bueno, ¿se está haciendo esto por todas partes del país? Sí, en toda parte del país se está haciendo esto. ¿Qué busca la policía con esto ya en sentido general con sus agentes? Se busca mantener el orden, la disciplina dentro del personal de la Policía Nacional. ¿Cómo ha visto usted aquí el personal de San Francisco bueno, de Macorís? Bueno, el personal de San Francisco de Macorís hasta ahora lo estoy viendo bien. Estamos tratando de ver pequeñas cositas que no están dentro del ámbito de la policía. Estamos tratando de mejorarla. Señores, el inspector de la policía Washington Green Almonte. Miren, aquí realizan, se llevó a cabo la sepultura, ¿verdad?, del joven que murió a tiros en el sector San Martín, Juan Miguel Torres, La Bola, en medio de una manifestación cargada de colorido, carnaval, mírenlo ahí, consignas. Así se sepultó este joven vendedor de calzado aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a dejar entonces que sea parientes del mismo, amigos, quienes ofrezcan detalles. Adelante. Nosotros, como familia, no queremos ver ninguno, al menos que no sea él, el asesino, que esté preso. Nosotros no queremos que su hijo esté preso en esos momentos. Que desde ahora, si ellos quieren que lo suelten, porque nosotros, como familia, no vamos a tomar venganza con nosotros, con la propia mano de nosotros, sino que la justicia lo haga. Ahora bien, que te voy a decir, la justicia tiene que saber cómo camina, o si no tendrán un San Francisco Macorís apoyando esta humilde y pobre familia donde él murió. Ahí está, señores, lamentable este hecho, ¿eh? Motoconchistas realizan caravana en rechazo de la implementación de la llegada posiblemente de Uber Motoconcho aquí a San Francisco de Macorís. Vamos a ver, señores, ahí vemos las imágenes de los motoconchistas y escuchemos entonces declaraciones de algunos de estos. Adelante. Nosotros como coordinador de Fesimoto estamos rechazando contundentemente la posible llegada de una compañía que se llama Uber Moto, porque San Francisco de Macorís no va a aceptar que venga otra compañía a quitarle la comida a estos padres de familia. Entonces no vamos a permitir que vengan manos extranjeras, manos extrañas, a querer llevarse lo que es nuestro. Rechazamos contundentemente y esto es apenas
lo que es un calentamiento, porque en los próximos días estaremos ya haciendo lo que es una caravana a nivel regional. ¡Fuera Uber Motor! ¡Fuera Uber Motor! Bueno, fuera Uber Motor, ahí estaba la consigna, señores. Miren, inician la reparación de infraestructuras que resultaron dañadas por las lluvias aquí en la provincia de Duarte. Así que aquí estuvo en el día de ayer una comisión de obras públicas. No llegó el ministro de Obras Públicas, pero ahí está. Pues eso fue por ahí en la comunidad de Aslor. Vamos a escuchar entonces al gobernador Juan Antigua, gobernador de la provincia de Duarte. Adelante. Bueno, el inicio de los trabajos en el día de hoy corresponden a los daños que dejaron las lluvias del mes de noviembre y octubre, y que por esa razón fue que se declaró la provincia en emergencia. Ellos vienen con un convoy de equipo, vienen con frentes simultáneos de trabajo, no solamente en San Francisco de Macorís, que se entienda, que es la provincia que se va a intervenir. Entonces, el día de hoy se comienzan esos trabajos acá, pero también simultáneamente estamos trabajando en el Bajo Yuna con otro frente de trabajo. Inmediatamente terminen los trabajos que se van a iniciar hoy, aquí entonces le damos paso a otras comunidades que tienen las mismas necesidades. Ahí está, señores. Miren, vendedores ambulantes se oponen a ser movidos de las aceras, ser movidos de sus negocios. Ahí está. Vamos entonces a escuchar declaraciones de estos vendedores en las aceras aquí en San Francisco. Adelante. No, nosotros podamos pagar 200, 2 y medio, pero movernos no, porque esta, la mayoría de gente aquí tiene más de 40 años y nunca lo han movido. ¿Por qué ahora lo quieren mover? Es que todos nosotros no le hagamos nada, daño a nadie. Si no, lo único que nosotros estamos haciendo es buscarnos la comida y no hay nada en la calle. Bueno, yo mejor estoy dispuesta, mejor que se cobre el impuesto. Porque imagínate, yo tengo 35 años aquí trabajando. Y si me quitan, yo hasta me muero de aquí. Mejor yo estoy dispuesta a pagar. A pagar depende a la condición, ¿usted ve? ¿Cuál es tu postura, Andrés? Que sea más o menos que nos cobren algo y nos dejen tranquilito aquí. ¿No están de acuerdo con lo mueven entonces? No, sí que nos busquen pan. Bueno, ahí está, señores. Miren, ciudadano pide a la policía enfrentar la delincuencia en San Francisco de Macorís. Vamos a ver este hombre, señores. ¿Qué dice? Muy molesto. Veamos. ¿Cómo es posible que 5 o 6 personas no lo pueda la policía agarrar aquí en Macorís? Y la gente indefenso, infeliz, cayendo. Y la policía sabe dónde están. Los moradores de ahí pueden colaborar. Entonces vamos a sacar a esos delincuentes. Y tú el que está en esos terrenos tiene que salir de ahí. Porque ¿sobre qué? ¿Basado sobre qué? Simplemente ellos fueron a asaltar la casa de mamá. De una doña que tiene 97 años. Respetable, nosotros somos respetables en los arroyos. La policía tiene que tomar el carta en el asunto. Esos delincuentes deben de meterle 40 años, lo que dice el código. No pueden seguir haciendo robos y matando infelices. Bueno, se refiere, señores, esos delincuentes llegaron a la casa de su madre, la golpearon y la atracaron. Eso fue en Los Arroyos. Increíble. Vamos a ver, porque el director del Liceo Ercilia Pepín denuncia que no reciben los recursos correspondientes. Vamos a ver entonces lo que dice José García Chávez, director de este centro. Adelante. La situación es crítica. Hace los últimos 15 o 14 meses, nosotros solamente hemos recibido una transferencia. Y esa transferencia está para llegar cada 3 meses. Es decir, que en un año deben llegar 4 transferencias de esos fondos descentralizados para dar respuesta a todas las necesidades del centro. Uno no justifica, tú ves, el método que utilizan los estudiantes, pero a veces tienen razones suficientes para las protestas. Lamentablemente la situación no hay ni para una aspirina, no hay para nada. Bueno, ahí está, señores, a José Chávez. Y continúa, ¿verdad?, esta situación en el Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís. No hay tiempo para más. Las gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Bendiciones, que tengan un feliz resto del día. Compañeros del alma, Raquel, Francis, Fulvio,
Vuelvo con ustedes. Bye, bye. Gracias, hermano. Gracias. Muchísimas gracias, Vladimir. Bueno, comenzar con el parte internacional, la información internacional que ha conmovido a todo mundo. Ese ataque, un nuevo ataque en esta ocasión. Terrorista, según han determinado las autoridades de Londres, un ataque al Parlamento británico calificado como terrorista. Hay 4 heridos, según el periódico de la BBC de Mundo. 4 personas, entre ellos murió el atacante y un policía, una mujer de 40 años y otro de 50, pero son de varias nacionalidades. Se habla la BBC que resultaron 40 personas heridas, 29 hospitalizadas, de estas 7 en estado crítico, sobre todo. Este atacante en Reino Unido, dice la primera ministra Theresa May, que este jueves, hoy, el atacante nació en Reino Unido, que en el servicio de inteligencia conocido como MI5 lo habían investigado en su día posibles con vínculos extremistas. Así que nueva vez vuelve a temblar el mundo por estas situaciones de terrorismo, donde se quieren resolver problemas entre naciones, matando inocentes. En esta ocasión, la suerte, que solo fueron 4, y ojalá de esos que están internos y con carácter de emergencia, en estado crítico, pues no pierdan la vida también en esta situación. Así que el atacante llegó en un vehículo, se estrelló sobre todo hacia personas, cuenta la información. Ahí está. Qué terrible, ¿no? Lo que está muy sucediendo. Y 2:40 de la tarde, el vehículo Hyundai I40 gris impactó a varios transeúntes en el puente Hemsminster, aledaño al Parlamento. Así comenzó esta triste noticia. Qué pena. La verdad que la humanidad está viviendo un momento muy difícil. Inmediatamente todos los países poderosos del mundo arrecian sus medidas de control. Así es. Precisamente veía yo en la parte noticiosa del boletín de New York Times que Estados Unidos entonces ha iniciado un plan de resguardo o de protección extrema. Sobre todo en la zona económica de los Estados Unidos y en la parte más importante. Nosotros como dominicanos, viendo esa parte del mundo y viendo lo que estamos viviendo aquí, como hace referencia el señor, que su madre fue asaltada en Los Arroyos y no parece tener una salida, porque ya en el Reino Unido, Scotland Yard ha dado muestra de eficiencia en su momento y ha estado planificando el resguardo de su país. Pero esas son cosas que pasan en foco, pero aquí nos lo están presentando una película diaria. Sí, aquí, mira, un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo dice que fuera de la zona de guerra, las áreas más violentas del mundo es América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos cerca de 1.496 víctimas violentas todos los años. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Por otra parte, en Puerto Plata, las lluvias causadas por este frente norte ha causado estragos otra vez y hay 3 personas desaparecidas y momentáneamente el aeropuerto de Puerto Plata también afectado. Las personas se trasladaban en esa jipeta que vieron. Las personas se trasladaban en ese carro y hay un badén por donde estaba pasando una fuerte corriente de agua y el chofer intentó cruzarlo y las aguas lo arrastraron. Hasta el momento no se sabe. Aparentemente imprudencia, ¿no? Sí, una imprudencia. Es que muchas veces la gente desconoce la fuerza que tiene el agua, porque se agrega el peso. Cada litro de agua pesa 2.28 libras, pesa 1 kilo. Ahí se agrega también la velocidad.
a esa velocidad que iba, son miles de litros de agua por segundo. Entonces, hay medios que ya hablan de 5 desaparecidos, los 3 que iban en el vehículo, más otras dos personas más. Pero bueno, vamos a esperar más adelante el informe que dará. Hay que tener siempre cuidado con eso, deslizamiento, arrastre y cosas. Esto tiene que darnos llevarnos a un grado de conciencia respecto al uso de los recursos naturales y la protección del medio ambiente en la República Dominicana. Porque fíjate cómo reacciona, esta es la segunda vez que vemos en Puerto Plata este desbordamiento. Y es víctima del mismo calentamiento global lo que se está sucediendo, una cuaresma atípica. Sí, pero hay una parte que a mí me llama la atención. ¿Cuántas lluvias tuvimos antes y no produjo lo que produjo en noviembre a Puerto Plata? Y hoy se repite. Sí, sí, sí. Es decir, ¿dónde está el desequilibrio en esa zona? Es lo que me llama poderosamente la atención. No, es que son provocados fuera de Puerto Plata las lluvias que se provocan en Puerto Plata por asuntos, por fenómenos meteorológicos. Bueno. Por otra parte, el Liceo Ercilia Pepín dice lo mismo que dicen todos los directores, no le llega a los fondos descentralizados que ellos necesitan para el mantenimiento de la infraestructura de las escuelas, de los liceos. Y dice que apenas le ha llegado una sola transferencia en un año. Wow. No tienen ni para una aspirina, no tienen ni para limpiar. Estando yo en el Liceo Ercilia Pepín, coordinando lo que se llama el segundo foro ecológico Río Jaya Te Quiero Limpio, se desmayó una niña, una estudiante, y no había ni qué darle en el departamento de enfermería, no había nada. Hubo que transferirla rápidamente a un centro médico. Dios. Entonces, así no se puede aplicar docencia. Los baños, todo. No sucio, sé hasta dónde se no podrá swapper, apañar no, eso. No hay como cloro, si todo estuviera bien. No hay detergente, no hay nada. Así, mira, así no se puede. Todos los liceos están en las mismas condiciones. Y lo que nos preguntamos, y el 4%, ¿qué es lo que han hecho con ellos? Bueno. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Mira, Fulvio, en otro orden está la situación municipal. Mira, ya vemos el deterioro de la escuela. No, en esas condiciones. Del Liceo Ercilia Pepín. No. Y esa se ve bien todavía. Sí, hay otras peores. Se ve bien todavía. Qué pena. Hay otras peores. Esto tenemos que seguirlo abordando, Fulvio. Sí, sí. Mira, en otro orden, en la parte municipal, es el tema de los buhoneros de la calle San Francisco. No es nuevo ni es de esta gestión. Hay una resolución que envía a retirar esas casuchas de esa área para recuperar las aceras, y nunca se generó la orden ejecutiva del alcalde por politiquería, y se ha visto entonces una debilidad en el ayuntamiento en su brazo de acción y de cumplimiento de la norma. ¿Usted cree que ocurre ahora? Vamos a ver si el alcalde actual no se queda en idénticas condiciones de no enviar el mensaje de cumplimiento. Lamentamos que estas personas no se hayan transformado a través del tiempo, que tengan 30 años en lo mismo en la calle, mal pasando, porque creo que han tenido la oportunidad de tener un local o de alquilar un local. La ciudad no puede seguir cargando con esa deuda. Así es. En otro orden, está en el país, pero ayer fue que dictó la conferencia sobre el abajato el fiscal federal de Brasil, Carlos ya Bruno, una pincelada invitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UAS. Estuvo en la biblioteca Pedro Mir, abajato y crimen organizado transnacional. Hoy todos los medios hablan de este tema y con razón. Explicaba todo el procedimiento que se ha llevado a cabo en Brasil con todas estas denuncias de corrupción, y ha dicho el fiscal que ha tenido el apoyo de la población y de los medios de comunicación. Ha sacado ese dato interesantísimo nosotros, sobre todo. Pero aquí no se ha quedado un medio nacional o local sin tocar el tema. Y qué bueno, y que así sea, y que se siga tocando sobre todo. Así que enhorabuena. Hay mucho de qué hablar de este tema. Toda la semana, de seguro, se seguirá hablando de esa conferencia magistral que dictó el fiscal
de Brasil. Nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con más aquí en De Mañana. De Mañana. Expo Auto Alaver San Francisco de Macorís 2017, del 30 de marzo al 2 de abril en el Club de los Mayoristas. No te quedes sin cambiar o comprar tu vehículo nuevo o usado. Buenos precios, hasta el 80% de financiamiento, 5 años para pagar, aprobación inmediata. Infórmate en nuestras sucursales y en los concesionarios participantes en San Francisco de Macorís. Expo Auto Alaver San Francisco de Macorís. Alaver, asociados con el servicio. Aprovecha 20 días de ahorro total en Supermercado Palmar. Arroz La Garza, 10 libras, 245 pesos. Litro de leche Lista Milk, 49 pesos. Leche Nido Crecimiento, bolsa 2200 gramos, 985 pesos. Leche Evaporada Carnation, 315 gramos, 40 pesos. Salami Supremo Don Pedro, 135 pesos la libra. Camarones precocidos, 269 pesos la libra. Y cientos de ofertas más. Ahorra y gana en Supermercado Palmares. NutriBeauty Med Spa, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas expertas en terapias antienvejecimiento y de moldeamiento corporal sin bisturí. Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas, botox, mesoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia. Contamos con los equipos más modernos de la región y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética. Para más información, 809-244-0028. NutriBeauty Med Spa. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo, por eso mis proyectos los confío a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Durante décadas hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. Centro Médico Dr. Ovalle, su salud en manos expertas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Bueno, gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. La maestra Carmen Santiago, directora de la UAS Recinto San Francisco de Macorís, en conjunto con el encargado de los recursos humanos de Santo Domingo, de la UAS, de la sede, señor Castro Reyes Castro, estarán encabezando una asamblea en la mañana de hoy acá en el recinto San Francisco para buscar solución a las demandas que han presentado los empleados, demanda laboral, que van desde ascenso y demás. Así es que es importantísimo este esfuerzo que se está realizando, sobre todo para buscar las salidas a todos los problemas que se han suscitado en esta casa de alto estudio. Enhorabuena. La mañana de hoy, asamblea general administrativa con todos los empleados para buscar solución. Reyes Castro, encargado de recursos humanos, traerá además algunas soluciones también ya.
para este día de hoy. Enhorabuena. Y mañana serán las elecciones estudiantiles en la universidad, elecciones estudiantiles a nivel nacional. Así es que se está invitando para que todos los estudiantes vayan y ejerzan su derecho. Yo les recomiendo, además, en otro orden, utilizar los servicios de NutriBeauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Tenemos el más reciente servicio, que es el hidrolipoclasia aspirativa. Esa cintura de avispa que usted necesita en una sola sesión. Estamos en la calle San Francisco, Plaza Tejada. Nos puede llamar para su cita al 809-244-0028. Una evaluación totalmente gratis. Aproveche la oferta de introducción para este servicio de hidrolipoclasia aspirativa. También les recomiendo los servicios de Anco Neivar para el cuidado de sus uñas, ubicado en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, en la Plaza Colonial, módulo 5A. Para sus citas nos llama al 809-744-5910. ¿Y para comer bien? Para comer bien, Raquel, yo me quedé escuchándote así, pero ven acá, se pone bonita, pero también para comer bien en esa cena, en ese buffet, tiene que llamar a Nina Buffet, al 809-709-5198. La boca se le hace agua. Es una fiesta en su paladar de placer por este buen comer. Nina Buffet 56 en su Facebook. Búsquela y no se arrepentirá. Bueno, en el WhatsApp, bueno, Eugenio Reyes, yo tengo usted tiene una recomendación, sí, claro, también. Pues ya llegó. El verano se adelantó en las Guaranas. Sí. Supermercado Almanzar le ofrece un 30%. En todo lo referente a este verano, sobre todo refrescos, soda, bronceadores, piscina en todos los tamaños y los equipos complementarios para este verano. Recuerde que en Las Guaranas ya se adelantó en Supermercado Almanzar el verano. Y sepa que en verano y siempre tan nuestro como Las Guaranas. Así es. Eugenio Reyes desde Pimentel nos escribe en el WhatsApp, manda la publicidad de la Marcha Verde en Santiago, será 26 de marzo. Ahí está el hashtag Acción Dominicana 26. También nos escribe Juana de la urbanización Jennifer, nos manda esta foto. Lorenny Duarte Taveras, cumpleaños. De parte, dice que su madre cumpleaños. Hoy su madre, Lisbeth Altagracia Taveras. Sus hermanos y su abuela les desean mil felicidades y que cumpla mucho más. Ahí está la información. Lady Castillo nos manda un audio, vamos a escuchar en lo adelante. Yasmín de Vista del Valle nos manda la foto, dice quiere que le feliciten a su madre que está de cumpleaños y es una televidente fiel en este programa. Se llama Danila, así que felicidades para Danila. Ahí está, con un cuadre, doña Danila. Yasmín le felicita y todo el programa. Profesor Gian Paredes, dice el profesor y manda varias fotos. A ver, el alcalde de Castillo, Jaime Camilo, recibió en su oficina comitiva del Departamento de Gestión Social de Norte con la finalidad de coordinar charlas educativas a la población. En 5 meses inician los trabajos. Ahí está la información. Enhorabuena. Rafael Vilorio de Los Rieles, hoy es un gran día para decir gracias, Dios mío, por tus bendiciones. Así es, Rafael. Ignacio del sector Vista al Valle también escribe. Hola. Dice que, como dijo el profesor Chávez, así están todas las escuelas, sin nada. Y lo peor, todos es que los padres creen que la culpa es de los maestros y no la apoyan en paralizaciones que hacen. Pero en esas condiciones no se puede trabajar. Ahí está la información de Ignacio. El pastor Brunildo Bueno manda esta foto, dice que Dios os bendiga, estamos invitando a el impacto de Dios para San Francisco, viernes, mañana viernes a las 7 de la noche, en la explanada de la cárcel modelo de Vista al Valle. Así es, 7 de la noche también. Bueno, es hoy en Vista al Valle y mañana viernes en el Club de Profesores. Ahí están los predicadores Juan Landrón y Franklin Quintero. Ahí está la información, pastor. Y finalmente en este bloque, Mercedes Díaz nos manda una postal de buenos días. Buenos Muchas gracias, días. Mercedes. El tiempo, bueno, le corresponde a Francis, adelante. Tu miren, tema y tu tiempo. Miren una cosa. Gracias, Raquel. Cuando preparaba mis puntos de vista respecto a ciertos temas que son ya en la cotidianidad los temas del momento. Oye, Francis, antes de que tú, sí, digas, ya fueron identificados la persona que arrastró el agua en Puerto Plata en la jipeta. ¿Y? Dicen que no había niños, okay, eran dos personas,
fueron identificados anoche dos ocupantes de la jipeta por la crecida de los ríos. El río se llama Los Domínguez. Primero fue identificada Micaela Albania Carela, de 40 años, y Carlos Eduardo Salazar, de 19. Fueron identificados por sus familiares. Pero murieron. Sí, sí. Ay, qué pena. Qué pena. Qué pena. Bueno, todo esto me trae a mí una disyuntiva. Si hacer una oración por este pueblo, por este país, y dejar los temas como un alto en el camino. Y decidí hacerlo los dos. Al final, una oración, pidiendo que nuestro país cambie de curso, que nuestra población regrese a una paz perdurable y que reduzcamos el impacto que está causando la delincuencia en el mismo. ¿Tú sabes lo que dijo la hija de Delcy ayer? Sí, que le han robado su país también, aparte de su madre. De su madre. Eso tiene que seguir calando en la conciencia de la autoridad, porque ahora yo me pongo a pensar en qué insisten en permanecer en los puestos si usted no le está dando el valor ni la categoría de necesario a estos temas. Para mí, los responsables de dirigir la seguridad nacional, declárense impotentes y renuncien. Algo tiene que suceder en este país. Si usted no va a hacer nada, si la cuestión es que estamos atrapados en este orden de cosas, por lo menos sea sincero y sea un poco más responsable. Renuncie. Me refiero a jefe policial, a todo lo que tengan que ver, porque yo no voy a caer en la debilidad que han caído algunos de pedir al presidente que renuncie. Ahora, el presidente, que se olvide de sus números, porque no solamente han caído bastante bajo la popularidad y el descontento ha aumentado. Usted ponga la regla en su hogar, en su oficina. Ponga la regla en esta casa, que es la de todo el país, República Dominicana, y usted decidió ser presidente de la República. Nos hemos diluido en reuniones estratégicas supuestas que no han resultado en nada. Y algo interesante que llega dentro de todo este mal de cosas es la visita del fiscal adjunto de Brasil, que como decía Raquel, y creo que tienes ahí parte de la información, si me podrías ayudar, para repetir la parte que él indicó como uno de los puntos luminosos de la lucha anticorrupción iniciada con Lava Jato, sí, hace 3 años. Y él dice: el Estado y el pueblo son claves en condena de corruptos, y dice que los medios de comunicación y el pueblo son los que le han dado la fuerza, el apoyo y quienes han llevado al frente esta lucha. Para mí, pueblo y medios de comunicación. Para mí, esa parte es la fundamental que encierra todo este caso. Para República Dominicana no es ajeno. El Estado es fundamental para la consecución y enjuiciamiento de un hecho ocurrido en República Dominicana que inició en Brasil. Pero aquí ocurrió que se instaló la oficina del principal estratega de comunicación de Odebrecht y el encargado fundamental para garantizar que mediante subterfugios publicitarios pagados con altos volúmenes de dinero, garantizar la presidencia en distintas partes del mundo. Ya lo dijo el periódico O Globo, $5 millones solamente en el 2014 en República Dominicana. Y este señor
por primera vez se instala y llega a República Dominicana en el 2012 y se va en el 2015 preso desde República Dominicana. Por lavado de activos, porque aquí lo que se hizo fue un gran trasiego de dinero envuelto entre empresarial, Estado. Yo lamento decirlo bajito porque son intereses. La banca nacional está implicada total, pero no se dice nada. A todo esto, ese trasiego tiene información precisa, precisamente desde los lugares financieros que salieron y llegaron. La superintendencia de banco, Francis, puede fácilmente solicitar a los bancos de Suiza. Entregar, porque ellos son los que le entregan. No, solicitar al Banco de Suiza también las transacciones comerciales. Porque precisamente te voy a decir algo. Y también, también entregar, Francis, también lo que tú dices, entregar también. Bueno, lo que pasa es que el fiscal aquí no ha tocado ni siquiera con el pétalo de una rosa esa sensible fórmula de que tú has dado de solicitarle a la superintendencia de banco con los nombres que hay y quienes aparecen. ¿Quiénes hicieron los depósitos? Transacciones y depósitos, porque cuando yo voy a depositar 50 pesos a la cuenta de Raquel, me piden mi cédula. No te preguntan de todo. Si es poco, no te preguntan casi nada. Pero si es poco, ahora, yo hice un depósito una vez. ¿De dónde salió ese dinero? Yo hice un depósito una vez de un monto. Y lo primero que me cuestionan, que de dónde salió el dinero. Sí. Y yo tuve que entregar. En todos los bancos. Yo tuve que entregar la liquidación de alrededor de 17 personas y cada uno recibió en retiro ese dinero. Se liquidaron, me firmaron, descargaron a mi cliente y yo cumplí. Pero creo que transacción más correcta que esa no la hay. Y yo estimo que a todo el mundo le pasa igual. Debiera, ¿no? Porque en una ocasión me molesté que me volvieron a preguntar en otro caso. Y digo, ¿y cómo ustedes le preguntan a los que manejan asuntos internacionales, a narcotraficantes, vamos a decirle? ¿Cómo se lo justifican? ¿Cómo lo justifican? Entonces, señores, mientras el fiscal de Brasil le está dando las coordenadas de cómo se inició y cómo ha procesado una investigación, aquí, como en ninguna parte del mundo, le han creado una comisión que yo me pregunto y que me digan los abogados o los duchos en la materia, que qué resultado puede tener una comisión en términos jurídicos y de prueba o de solución que tenga ese carácter jurídicamente viable para justificar a Planta Catalina. Porque yo parto de que la ley establece, la 340, los mecanismos de participar en concursos para ser proveedor o constructor del Estado. Cuando eso sucede, usted se ciña a esas reglas. Cuando usted incumple una de esas reglas, usted es excluido. Pero también le es inherente a la empresa una serie de normativas y a quien está haciendo la licitación que no se pueden transformar en lo que se quiere transformar aquí, una comisión para justificar lo injustificable. No, y la comisión eligiendo a una compañía. Y la comisión eligiendo una compañía involucrada. Cuestionada. Toda la vida, toda la vida. La vida de Odebrecht, INPEC, Petrocaribe, perdón, eso en Venezuela, y el tema de Lava Jato, esa es la empresa TSI, la misma. ¿Qué va a dar? ¿Qué resultado va a dar? El que ellos quieren. Pues entonces, señores, por eso decía yo que no sabía si tratar los temas que nos ocupan por el grado y carga o hacer una oración en mi tema.
Eso, yo entiendo que, si el productor me lo permite, ¿qué me decía? No, te queda poco tiempo a ti. Bueno, pues yo voy a tratar... Se produce un cuchillo. Yo voy a decir lo siguiente. Voy a hacer una invocación en pos de que esta sociedad vea la luz y que la autoridad, que ya a esta fecha tiene que dar respuesta a uno y cada uno de los casos que le hemos señalado, o de lo contrario, que por favor sean conscientes, declárense incompetentes y renuncien. No pides tanto. No estoy hablando del presidente de la República, porque en mi país yo soy conocedor de la Constitución y de las leyes. Y eso, para suceder eso, se tienen que dar muchas condiciones. En este país no hay precedente de que nadie haya renunciado de nada. Porque bueno, creen que los puestos son una herencia. Aquí te tengo que recordar que mi partido, al que yo pertenezco, dejamos todos los puestos. Por eso no estoy en el ayuntamiento. Para no acompañar a este orden de cosas que está llegando al país. Por violación a la Constitución, por violación a los derechos que son inherentes a la República Dominicana. Pues le pido que me permitan hacer esta oración por nuestro San Francisco, por nuestro país, por todos nosotros y nuestras familias, porque cada mañana cuando yo inicio mi turno, yo doy gracias a Dios y que nos permita cumplir con cada una de nuestras tareas, pero hacerlo con prudencia y comedimiento. Oración, San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea contra Satanás y sus demonios. Sé nuestro amparo y protección. Que el Altísimo te dé el poder y el permiso para que nos asistas y que Dios haga oír su voz imperiosa para que expulse a Satanás y sus demonios que quieren hacer perder la humanidad y en especial a República Dominicana. Que tu grito, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, someta a Satanás y sus demonios bajo nuestros pies. Amén, amén, amén. Gracias. Muy bien, gracias Francis por tu comentario y tu oración. Jonathan Ureña desde el Bronx nos escribe. Se están burlando de nosotros. Jonathan, ahí nos manda una foto. ¿Cómo está Jonathan? Pero no esté triste. Está frío. Está frío. Ustedes están acostumbrados al frío. Está trabajando, Jonathan. Está trabajando. Pero estás acostumbrado al frío, Jonathan. Celebra la vida. Está en trabajo, Dice él que está trabajando desde temprano, en lo alto, en un 50 piso. ¡Wow! Eso debe ser frío. Deseándonos un feliz jueves. Muchas gracias. Un abrazo, primo. Un abrazo grande. Muchas gracias, Jonathan. Qué bueno que nos saluda. Sacaste tiempo para saludarnos. Profesor Jean Paredes manda una información de que, bueno, entrevistará al director regional de educación en su programa de radio. Ahí está, muy bien. Juana de la urbanización Jennifer. Bueno, Juana, manda la foto, ya está, la pasamos ahorita, pero sí, Juana, ya felicitamos a su madre Lisbeth Altagracia Taveras. Felicidades. El licenciado Flores de acá de San Francisco, si bien el gobierno y el Estado tienen mucha responsabilidad con la delincuencia, eso es algo que va más allá. Ahora habría que salir a eliminar lo que la misma sociedad ha creado, una crianza de delincuentes, dice el licenciado Flores. Gilberto Toribio Camilo, de la Toribio Camilo, manda esta foto. Primero que nada, buenos días y bendiciones para todos. En nombre de la Junta de Vecinos Toribio Camilo, necesitamos que también nos ayuden con las calles, porque estamos en la lista supuestamente que nos dijeron, están en la lista y están enseñando las calles cómo está. Muchísimas gracias, Gilberto. Yo te voy a decir algo. Aquí no. Nosotros tenemos que socializar el tema de la responsabilidad de los urbanizadores y el Estado. Que cumplan. No se lo den todo al Estado. No, que precisamente se vendieron sueños en esos solares y no se cumplieron. Siempre lo hacen los dueños de urbanizaciones. Wanda, y eso hay que tratarlo en este programa. Claro, lo voy a hacer pronto. Sí. Wanshi Félix de la Mirabel nos manda estas fotos de inundaciones en la Mirabel. Miren los comardos. En los colmados, en las casas, miren cómo está, con un poquito de lluvia que cae de una vez, está inundado. Ahí está, Cira desde Las Guaranas nos manda un video. Muchas gracias, Cira. Nos vamos a una pausa, retornamos de una vez después de la pausa con el café caliente. Hoy nos visitan los maestros Juan Gelaver y Dulce Pantaleón. Vienen a hablarnos de sus libros, no le cambien, quédese con nosotros.
El sábado 1 de abril llega a Blue Bar and Car Wash el artista urbano de más alto nivel, Mozart La Para. Es lo que mi gente, Mozart La Para de este lado. Espérenme este 1 de abril en Blue, en San Francisco de Macorís, con mi hermano Tito Swing. Ya ustedes saben que lo que es. Y junto a él, el más locueto, Tito Swing. Vamos a romper la zona con mi hermano Mozart La Para, no te lo pierdas, porque ya tú sabes que nos vamos a Toja. Pero que lo que es, sábado 1 de abril, el más locueto, Blue, Bar y Car Wash, con mi hermano Mozart La Para. Reserve llamando al 809-657-7303. Blue Bar and Car Wash, Avenida Libertad número 91. Boletas a la venta en Palmarés Mall, El Triángulo Liquor Store, Bodegas 3030 y en Blue. Invita. Constructora King Soto, desarrolladora de los proyectos Montserrat Residence, Montserrat 2 y próximamente Jardines de Montserrat y el Saman Inn en Las Terrenas. A 900 metros de 18 kilómetros de playas transparentes están los proyectos del grupo King Soto. Materiales de primera calidad, diseños funcionales y elegantes, con una perfecta distribución de espacios interiores y exteriores entre hermosos jardines y espectaculares piscinas. Los proyectos del grupo King Soto se convierten en la mejor forma de invertir, vivir y disfrutar en Las Terrenas. Para más información, llámanos al 809-234-9301. Aprovecha 20 días de ahorro total en Supermercado Palmares. Arroz briquetas, 10 libras, 179 pesos. Litro de leche La Paquita, 42 pesos. Queso Gouda holandés, 149 pesos la libra. Queso crema Berry Fresh, 125 pesos la libra. Plátanos verdes, 4.95 la unidad. Galón de cloro Macier, 65 pesos. Y cientos de ofertas más. Ahorra y gana en Supermercado Palmares. Estación de combustible Texaco Cenoví, lavado a presión y engrase, cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Cenoví, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12 Cenoví, 809-290-8931, 809-290-8115. Se me ha perdido una muñeca. Jueves 23 de marzo, el bar de más altura en San Francisco presenta. Te enseñé las mil maneras. Al maestro Ramón Orlando. Una noche mágica, acompañada de todos los éxitos de una verdadera estrella, Ramón Orlando. Este jueves 23 de marzo, Ramón Orlando en RUB. Que venga. No te lo puedes perder. Jueves 23 de marzo, en el bar de más altura en San Francisco, Root Club. Quinto nivel Torre Río, salida Santo Domingo. Invita a Conversando con Emil. Boletas a la venta, Triángulo Liquor Store. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Como debo agradecer a Siana, Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Desde los pies hasta la cabeza, consigue todos los elementos adecuados para andar regia en cada ocasión. Recuerda la dirección, calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Llámanos también al teléfono 809-588-2395. Vista como yo, vista de Siana, donde vestir a la moda cuesta menos. Vamos ahora con el café caliente, la entrevista central. Mañana. Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Ya estamos en el Café Caliente y una grata visita de dos escritores nuestros, Dulce Miguelina Pantaleón y Juan Gelabert. Buenos días. Bienvenidos. Ana. Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Tengo aquí en mis manos, voy a darle a la dama, Ecos de Angustia.
quiero que me enfoquen aquí. Este es uno de sus hijos, de Dulce Miguelina. Y a la vez, al abrir, no sé qué me permitió, que yo, esos ojos, abrí donde están esos ojos, que de hecho Dulce tiene unos ojos muy expresivos, y yo voy a dar una lectura corta. Hay dos ojos que desandan sin horizontes, dos pupilas navegando en las profundidades de la angustia, sobre un rostro ausente, dos ojos sumidos en las penumbras de mis soledades, pupilas cubiertas por el velo del rencor, dos luces apagadas que trepidan en las insondables laberintos del dolor. Dios mío, es muy triste. Es un jueves de literatura, es un jueves especial. Ese poema expresa ahí, parece ser una despedida, Francis. Bueno, Dulce Miguelina pone en circulación tres libros: Salomé Ureña, Existencia, Pasión y Poesía, Sombras y Silencio y Musa en la Nocturnidad, el que ya Francia ha mencionado, Ecos de Angustia. Cuéntanos, Miguelina, tres libros pones en circulación ya. Tres géneros diferentes. En estos días, sí, genere. ¿Qué le motiva a escribir? ¿Qué le ha inspirado? Bueno, así es. Son tres libros. A muchas personas le ha sorprendido tres de géneros diferentes y juntos. Ahí hay alrededor de 15 años de producción. Ya. Que por circunstancias ajenas a nuestra voluntad no habían visto la luz. Entonces ahora salieron en la feria del libro pasado con el apoyo de la editora UAS, gracias a la editora. Entonces queremos presentarlos en el recinto CURNE San Francisco. Bueno, entonces el recorrido es una larga trayectoria entre las carreras de comunicación social pero y profesora, letras. Dulce, ese nombre es muy dulce. Tenemos poesía, ensayos sí. y cuentos. ¿Cómo tú puedes navegar a la vez por tres géneros tan interesantes los tres? Porque la poesía, como es una entrega total, se desnuda el alma. Yo el cuento haciendo, se figura. Sí, yo estaba haciendo memoria de cómo fue que yo empecé en estos senderos. Y recuerdo en el año 1990, que nos llevaron a un aula en tercero del bachillerato, una canción que se llama Estrellitas y Duendes, de Juan Luis Guerra. Y por ahí comenzó el amor por la literatura, por la poesía, la búsqueda de escritores, llenar las horas de soledad en un campo de Salcedo, muchas horas de soledad en una familia pequeña, y por ahí empieza el amor a todo esto. ¿Son sus primeros libros o ha escrito otros? Yo he escrito artículos en diarios de circulación nacional y he escrito conferencias que he presentado en diferentes escenarios. Los de cuentos comenzaron a surgir una vez ingreso a la carrera de letras, En el año 97 me inscribo en la carrera de letras y por ahí comienzo a andar en los laberintos de la cuentística, enamorada de la cuentística de Juan Bosch. Para mí ese es el principal modelo. Y bueno, en el 2006 participo en un concurso regional de literatura y obtengo el primer lugar con el cuento que el libro de cuentos lleva ese nombre, Sombra, Silencio y Musa en la Nocturnidad. Sombra, Silencio y Musa en la Nocturnidad. Así es. Ese cuento gana el concurso regional de literatura Ilma Contreras, que se realizó en el año 2006. Pero hay cuentos mucho más antiguos que ese. Y el de ensayo es fruto de una investigación.
la investigación que realicé en una maestría en literatura, lengua y literatura. ¿Se trató de Salomé Ureña de Enrique? Sí, en ese libro yo analizo el discurso poético de Salomé Ureña a partir de el enfoque de una teórica búlgara que se llama Julia Kristeva. Julia Kristeva es semióloga. Entonces, a partir de los planteamientos que ella realiza con un enfoque que se llama semanálisis, que es una mezcla de semiótica y psicoanálisis, entonces yo empiezo a hurgar más allá de lo que la mayoría de historiadores buscan en Salomé. Entonces, ¿qué es lo que se mueve en ese libro? Pues es un análisis de los núcleos inspiradores de su poética. ¿Cuáles son esos núcleos inspiradores? Pues su yo mujer, principalmente. Un psicoanálisis profundo. Su yo maestra, su yo madre, su yo esposa, que prácticamente en ninguna parte aparece enfocada desde la óptica de Salomé Ureña como esposa. Maestra. Solo como maestra y como poeta. Y como poetisa. Así es. Cierto. Interesante. Mira, interesante. A la mujer encierra a despecho del vicio y su veneno. Los venenos inmensos de la tierra, el germen de la grande y de lo bueno, de lo grande y de lo bueno. Eso es parte de esa. En cada uno de sus estrofas, del análisis de su poesía, está analizando. Correcto. Exacto, ese es un fragmento de un poema que ella escribió que se llama Mi ofrenda a la patria, que al mismo tiempo es un discurso que ella pronuncia en la primera investidura que se realizó en el Instituto de Señoritas. Entonces, ella está ofrendándole a la patria esa cosecha de mujeres que, aunque no fue tan extensa, solamente fueron 6. Sí, calidad. Sí, había mucha calidad. Y para la época en que las mujeres estaban solo relegadas a las tareas del hogar, pues aquello fue algo trascendental. Una revolución, sobre todo, una verdadera revolución. Así es. Bueno, Lupatá, del maestro Juan Elaver. Juan Elaver, además, es director de la Unidad de Comunicaciones de la UAS Recinto San Francisco. El profesor Enegildo Peña le cataloga como una rebeldía revelada, Lupatá. Sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que no todo el mundo se atreve a tomar elementos tan, tan dolorosos para la sociedad como es el de la prostitución y más en esa época, y volverlo poesía. Y nosotros lo que hacemos es que nos metemos en ese mundo de Lupatá, de la década del 70 al 90, y convertimos eso en poesía. Pero no nos concentramos básicamente en la prostitución per se, sino en lo que encierra, todo lo que nadie ve de ese mundo, que es tan doloroso, que daña tanto a la sociedad, que daña a tantas jóvenes. Y más en esa época en que la mayoría de la población vivía en el campo y esas muchachas venían del campo a la ciudad a prostituirse por necesidades y por otros elementos. Y además, cómo el poder se aprovechaba de esas muchachas. Utilizamos eso para eso. En ese libro nosotros trabajamos elementos significativos, trabajamos lo que es el pretexto, el postexto, la simultaneidad, trabajamos el texto en sí y el contexto, porque lo hacemos basado en un movimiento literario de un poeta importante de aquí, de San Francisco de Macorís, que es el contextualismo, que estoy hablando de Cayo Claudio Espinal, que es uno de los poetas más importantes que ha dado este país desde la década del 70 para acá, cuando él publicó un poema importante que se llama Acontece en Neblinas. Sí. Pero bueno, un amigo que actualmente es el viceministro de Cultura. Viceministro, claro, de Cultura. Profesor. Lupatá. ¿Quién fue? No. Aquí tiene, le dedica un poema a Lupatá. A propósito, esos mismos episodios que se daban en esos años, ahora se dan, pero con una trascendencia, diría yo, más moderna. La trata de blanca, como se llama, y también el trasiego de mujeres a otras latitudes. ¿También lo trata en el libro? No lo trato, y creo que eso me va a permitir a mí involucrarme en eso, porque realmente como comunicador, yo soy investigador básicamente, y nosotros nos adentramos en eso.
Precisamente ahora yo estoy impartiendo, yo imparto clase en MAO y una materia de investigación de la comunicación. Nosotros estamos concentrados en hacer 3 estudios con los estudiantes MAO en Dajabón, en la frontera. Uno es sobre la prostitución infantil de adolescentes que vienen de, cruzan la frontera. Es la más alta del país, se da sí, en la sí. frontera. Cruzan de la frontera, cruzan de Haití al parque de Dajabón y ahí ese es el lugar de prostitución de ellas. El otro estudio es sobre la trata de personas. Ponemos trata de personas y no de blanca para involucrarlo todo. Sí. Y tenemos lo que son ¿cómo se llama? El tráfico, de todo tipo de tráfico. Esos 3 estudios los vamos a hacer en la frontera, en Dajabón, con los estudiantes de MAO. Y precisamente el viernes 31, nosotros vamos, yo voy a Dajabón con los estudiantes a hacer la primera recolección de datos de esos estudios. Precisamente estamos también involucrados en eso. Okay. Dime una cosa. Aquí tengo detrás de la pared el Calvario. Estoy hablando de la frontera, es ahí. Precisamente. Ese es elemento, o de la frontera, no solo de la frontera donde termina la patria, sino también de la frontera del pueblo, de los linderos de la ciudad. Que Lupa Tao quedaba en el lindero de la ciudad, quedaba en lo último de la ciudad. En los cuatro vientos. Ahí terminaba la ciudad. Sí. Lamentablemente ese lugar ahora está en el centro de la ciudad. Pero generalmente cuando me refiero a eso, me refiero también a los linderos de la ciudad, a la frontera de la ciudad, donde existían esos tipos de mares. Para poner un poco en sintonía a la gente y que entienda bien la nueva generación, porque la juventud no, quizás no le está entendiendo qué fue o quién fue Lupa Tao. Lupa Tao. Un poco poner en contexto. Lupa Tao realmente, antes, por ejemplo, Lupa Tao es una mujer que tenía un bar de prostitución, y que el nombre adquirió su propio nombre, ella se llamaba Lu, Sí, entonces Lupa Tao, hicieron la mezcla, y realmente eso es lo único que podemos decirte que ¿qué el tiempo nombre, duró funcionando? No, eso, sí. Bueno, yo te puedo decir de mis años, porque yo no tengo tiempo de mi edad no me permite haber ido a Lupa Tao, pero yo me imagino que a Francis sí. Francis. Pero yo sí llegué a ir a donde Lupa Tao, pero yo recuerdo que sí, que mis hermanos son muy mayores que yo soy de los más pequeños de la casa y somos una familia grande. Entonces yo sí sé que veía que ellos iban a los sitios y que contaban en mi casa. Y yo también aquí cuento la vivencia de mi familia. Que creció en el barrio San Martín, en el Capacito, sí, como el yo. Capacito. Conocíamos y sabíamos que Lupa Tao estaba ahí, pero en nuestra edad también éramos niños. Pero era un ícono de la... Era un lugar que tenía las habitaciones ahí mismo, que tú comprabas tu cerveza, ahí estaban las prostitutas, y tú pagabas el servicio y te iba a una de las habitaciones. Y veo que aquí le dedicas al el cabaret, El Amor Murmura, Los Presagios del Mañana, La Mujer que acecha en las puertas del cabaret, improvisa cánticos, gregorianos con desfachatez, lesbiánica, como si fuera un policía en busca del diezmo en los puntos. Ahí de narra bien, ahí narra una narrativa muy. Ahora el muy amor explícito. Susurra mientras el sacerdote bendice el lugar. La mujer transita a través de sus ojos por la ciudad abandonada. Los cánticos gregorianos retumban en las osamentas del recuerdo. Me estoy refiriendo al lugar en sí. Eso para mí era un lugar de mala muerte, era un lugar de mucho dolor. Realmente yo soy, Miguelina y yo, Dulce y yo, somos muy distintos como poetas, aunque trabajamos mucho la angustia y el dolor en la poesía. Eres crudo, me di cuenta. Sí, yo soy más... yo soy romántico en la poesía, Miguelina no es romántica. ¿Ese es su primer libro, maestro? ¿Su primer libro ya llevas otro? No, ese es mi sexto libro. Sexto libro. He publicado 3 libros de ensayo. 5 ensayos, porque hay uno que contempla 3 ensayos y 3 libros de poesía, este es el tercero. ¿Y uno que estás escribiendo? Este está escrito ya, esto es un estudio globo imaginario, es un estudio de la cultura global, de cómo nosotros vamos aprendiendo la realidad. La transculturización. A partir de lo que nos informan, no a partir de lo que pasa. Oh, ya. De los que nos llega, ¿verdad? Lo que absorbemos. Sí. Bueno, nosotros. La verdad que esta mañana... Los detalles de la puesta en circulación, por favor. La puesta en circulación fue suspendida precisamente por los conflictos del recinto. ¿Qué iba a ser hoy? Iba a ser hoy. No nos dio tiempo a promoverla en el mismo recinto, en la sociedad, en ningún lugar. Puesto, tú sabes que es difícil el recinto...
tiene muchos problemas y los, las huelgas, los constantes conflictos. ¿Pero ya hay fecha para una próxima? No tenemos fecha. Nosotros estamos un poco disgustados con San Francisco por eso. No, pero porque, no. Y hasta ahora tenemos intención de realizarla en Santiago. No, pero no. La puesta en circulación. No desmayéis. No. Diría un amigo mío. Pueden hacer dos puestas aquí primero y luego nosotros, Santiago. Nosotros hemos recibido mucho apoyo en Santiago, mejor que aquí. Bueno. No diga eso. Qué pena. Porque mira, tiene el espacio de mañana, le está proyectando. Y se lo agradezco de y verdad. Y a tanto a Dulce como a ti, sepan que para nosotros estos son aportes importantes y no pueden ser arrebatados de nuestro pueblo. Por eso lo intimo a que lo hagan aquí. Muchas gracias a los dos. Se nos acabó el tiempo, maestro Juan Gel. A ver, maestra Dulce Miguelina Pantaleón. Gracias por haber estado. Éxitos en sus libros. Ojalá y se vendan mucho, que la gente pueda compartir ese contenido, sobre todo, y valorarlo como tal. Nos una breve pausa, retornamos con más. Quédese con nosotros. Los días 23, 24 y 25 de marzo continuamos con la tercera jornada Limpiemos el Río Jaya. Unidos lograremos nuestra meta de una ciudad limpia y sin contaminación. Intégrate, sé parte de esta gran experiencia. Y esperamos que seamos muchos los ciudadanos de nuestro municipio que también se unan a esta gran labor para obtener un San Francisco de Macorís más limpio, más sano y por consiguiente un desarrollo mejor para nuestro futuro. Aprovecha 20 días de ahorro total en Supermercado Palmares. Arroz La Garza, 10 libras, 245 pesos. Litro de leche Lista Milk, 49 pesos. Leche Nido Crecimiento, bolsa 2.200 gramos, 985 pesos. Leche Evaporada Carnation, 315 gramos, 40 pesos. Salami Supremo Don Pedro, 135 pesos la libra. Camarones Precocidos, 269 pesos la libra. Y cientos de ofertas más. Ahorra y gana en Supermercado Palmares. Para San Francisco y el Nordeste, Back Serviprint, su industria gráfica regional, donde podrás encontrar impresión digital de bajantes, letreros, rotulaciones, calcomanías, papelería en general, bordados en uniformes, gorras, toallas y polo shirt, artículos personalizados, lapiceros, tazas, vasos, jarras, botones, llaveros y trabajos en papel para sus actividades. Max Serviprint, Max Serviprint. Alta calidad, justo a tiempo, al mejor precio. Calle El Carmen número 15, San Francisco de Macorís. Comunícate al 809-725-4334. Y en redes sociales, Max Serviprint. Gracias a Century International, Quality Era y al BID por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Pertenecer a Vega Real te hace parte de su capital más valioso. Mi mamá me entró a Vega Real y ya tengo 17 años ahí. Es una familia muy buena. En Vega Real los empleados te tratan como gente. Son amables. Yo confío en Vega Real, en Yanio y Eugenia, con los ojos cerrados. Vega Real me cobra menos intereses por los préstamos. En ahorros, servicios y préstamos, Vega Real es un palo. Los estudios demuestran el crecimiento y la transparencia de Vega Real, apegada a su recertificación bajo normas y estándar internacional. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Las ventajas de Vega Real no las tiene ningún banco. Mañana.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. Tenemos las declaraciones de la alcaldesa del municipio de Salcedo, municipio cabecera de la provincia Hermanas Mirabal, Mercedes Ortiz Mecho. Vamos a escucharla. Adelante. A lo que nosotros llegamos con el INVI, tratando de beneficiar a la comunidad, que nos ha tomado un poco más de tiempo. Hay cosas en el tema de la licitación y de ese tipo de cosas, que a veces el tema de las fechas pueden variar. El director del INVI se comprometió para el día 15 de mayo, al día de hoy todavía faltan muchos detalles para la entrega de la vivienda, pero lo más importante de todo es que se va a entregar completo, porque yo fui delante de todos los beneficiarios quien solicité que nadie se mudara hasta que no nos entregaran el proyecto completo, porque después iba a ser más difícil conseguir el tema de las cosas que podían faltar. Estamos trabajando en este proyecto y los próximos días vamos a anunciar qué día se le dará pues fiel cumplimiento ya a lo que será la entrega de las viviendas. Bueno, en el día de ayer en el bloque de noticias se presentó de que los familiares que habían sufrido la pérdida de sus hijos, ¿no? En un incidente donde una mata de Javilla le cayó a la casa y le destruyó, la señora decía de que no estaban trabajando y que estaba paralizada. Y la alcaldesa dice que no, que ellos han estado trabajando. Ahí están las dos versiones. Bueno, el tiempo de pan caliente, Vladimir Ferreira Chiqui, más que listo, adelante. Si amas el dinero, a lo sumo llegarás a un banco. Pero si amas a la vida, lo más seguro llegarás a Dios. Y traigo a colación eso porque me siento muy nostálgico en el día de hoy. Estaba escuchando a Facundo a las 6 de la mañana específicamente. Y por eso lo traje a colación. Yo lo escuché anoche cuando él habla de los pendejos, que su madre les tenía miedo a los pendejos porque son demasiados. Y son tantos que se atreven a elegir. Hasta el presidente. Hasta el presidente. Sí. Así es. De Facundo me gusta el texto dictador, donde él dice que el dinero debiera tener fecha de vencimiento para que nadie pueda acumularlo y pueda tener poder sobre sus semejantes. Facundo, brillante. Francis. Hermano, aquí... Qué formal, gracias. Te ves. Te queda muy bien el corbatín. ¿Seguro? Sí, ya corbatín es sinónimo de gala, de perfil, de elegancia. Y facilidad de... Y de... Facilidad económica también. Y de elitista. Y de élite también. Y de élite. Raquel, ¿cómo hola, estás? Hola, hola, muy bien. Qué bien. Hermano Fulvio. Aquí estoy, hermano. Hay diferentes tipos de pendejos. Sí, sí, sí. Los que saben que lo son y los que no son. Hay incluso pendejos que se uno lo disimula. Para los argentinos son boludos. Boludos. Es pendejo. En América Latina, pendejos. Facundo en Argentina los llama boludos. Boludos, sí. Así es. Son la gran mayoría. Amigas y amigos, qué placer estar con ustedes. Una vez más en este espacio, en esta sección que, por cierto, se extiende hasta los viernes. Estaremos los viernes, no lo habíamos informado, estaremos los viernes también y nos aumentaron 5 minutos más. ¿Cómo? Sí. Qué bien. Qué interesante. Nos aumentaron 5 minutos más, la sección comenzó un día a la semana, recuerda la producción, después la llevamos a 2. Era los martes. Era los martes. Era los martes. No, ¿cómo es? Martes y jueves, así es. Era los martes. Creo. Los martes, un día a la semana comenzó la sección. Posteriormente la llevamos a 2 días, después a 4 días, ahora 5 días con 5 minutos más. Damos las gracias en buena hora. A la producción del programa por tomarnos en cuenta y a la familia Telenor que cree en nuestro talento. Somos humildes, somos humildes. Entonces estaremos con ustedes de lunes a viernes, acá, en este su pan caliente, en este espacio. Miren, amigas y amigos, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, ha tronado en el día de hoy. Se ha referido al tema, a la sentencia
que evacuó un juez de amparo en Barahona. Esos 50 mil pesos de estreinte tienen a los, mantienen a los maestros ansiosos a nivel nacional. Francis explicaba... Los abogados deberán de explicarse. Sí, Francis ayer explicaba técnicamente de qué se trata. Todavía la sentencia... Ellos no lo entienden. Todavía la sentencia no se ha materializado. No. Está sujeta a revisión. Claro. No adquiere el principio de la cosa irrevocablemente juzgada, pero hay una ansiedad que se siente y se respira por doquier. Sí. Donde quiera que haya un maestro, se siente la ansiedad. Dios mío, 50 mil pesos, eso no lo van a cobrar nosotros. Entonces hay mucha ansiedad al respecto. El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Eduardo Hidalgo, ha dicho enérgicamente que no va a aceptar, que no va a aceptar bajo ninguna circunstancia esta medida. Y él tiene poder para no aceptar una decisión de un juez. Eso solamente se ve en República Dominicana. Al pobre expresidente de la Junta lo maltrataron, lo satanizaron, porque él dijo que esto era una selva. Pero es cierto, esto es una jungla. Esto es peor que una selva acá. Porque el presidente de la DP dice que no va a aceptar. ¿Pero quién eres tú para no aceptar una sentencia dispuesta por un juez? No es un juez de amparo, cuyo objeto es salvaguardar los derechos fundamentales que han sido vulnerados. Lo que la ADP tiene que hacer es recurrir la sentencia. Exacto. Actuar en consecuencia, pero no decir que no la va a acatar. ¿Existe penas para el desacato judicial? Claro. Sí. ¿Cómo hay que decirlo? Constreñirla. Claro, sí. Cumplirla. Cumplirla. ¿Y cuál sería la pena? Que cada día que pase de incumplimiento... Son 50 mil caballos de fuerza. Y eso va a traer consecuencias económicas a la misma institución, porque es la institución la que deberá pagar a esa... y está promovido, me imagino, cuando veamos la sentencia, estará promovido para que ese dinero vaya a un fondo, ya sea de ayuda a los niños, ya sea a Conani o ya sea a la política de mejoramiento de las escuelas, puede ser. Como tiene que pero ser. Yo me voy lo importante es que hay que esperar. Yo creo que hay que esperar, Fulvio. Sí, no sé. Yo me voy a la parte sindical. ¿Hasta dónde se puede contradecir la parte sindical de reivindicaciones con una orden judicial? El paro sindical tiene sus políticas de ejecución, no la permanencia en ejecución. Ahí es habría que analizarlo muy técnicamente. Y resulta que cuando yo ayer decía que son dos derechos fundamentales en colisión, el juez de amparo, que en su control difuso de la Constitución, porque recuérdense que tenemos un tribunal constitucional que podrá revisar eso constitucionalmente, si el juez actuó o no, o se aplicó correctamente. Y le voy a decir algo. Es que hablamos del bien protegido del niño y del derecho fundamental de la educación. Que es fundamental. Y de recibirlo, entonces un derecho de eso sube más que el otro. Debe estar por encima el derecho a la educación que el derecho a la protesta fundamentalmente, amigas y amigos, fundamentalmente. Ahora esperemos a ver lo que va a pasar en adelante. Hay mucha ansiedad de esto materializarse, se crearía un precedente y naturalmente otras jurisdicciones, otros institutos judiciales, podrían actuar en consecuencia. Otras, padres amigos de la escuela sí, pueden accionar. Otras. Aquí. Sí, otras. O un ciudadano padre cualquiera. De padres y amigos de la escuela en el país completo, es decir, las ATMAE. Pueden accionar. Si se llaman por el Ministerio de Educación, las ATMAE, en cada municipio, podrían accionar al respecto. Porque fíjense bien que los abogados fueron contratados también. Por dos padres afectados, dos padres, sí, con todos los abogados, conjuntamente con la Asociación de Padres Amigos de la Escuela de Barahona, y el municipio de Barahona, y accionaron. Son derechos constitucionales colectivos. Y ustedes vieron el resultado. Vamos a esperar. Interesante. Cambiamos radicalmente de tema, amigas y amigos.
Alex Díaz va bien. Sí. Lo noto, lo digo, porque ya tengo varias semanas sin oír contradicciones. Hoy la planteamos aquí, hoy, en la mañana. ¿Cómo va a ser? Fue que no vi el programa cuando me... tú no, tienes que levantarte como la mayoría de... Yo lo veo como siempre, todos los franco-macorizanos. El problema fue que me puse a escuchar música, me puse... Estaba nostálgico. Sí, yo soy una persona muy sensible. Es que no es una contradicción muy sentimental. Es que no es una contradicción de Ale Díaz. Y muy sentimental. Entonces no pude... Lo que sí he visto es que ha estado tranquilo y no han habido cuestionamientos, Chiqui, contradicciones. Eso es positivo. Chiqui, no es una contradicción de Ale Díaz. Ale Díaz va como tú dices. El asunto está en la parte de obras públicas. Ejecución. Ejecución del director. Si hay un desbacheo, si se quita el bache asfáltico, debe de venir una brigada poniendo asfalto. Ahora han dejado todos los hoyos abiertos. Pero Ale va bien. Sí. Ale va bien. Hasta ahora muy bien. Fulvio dice que Ale va muy bien. Raquel Ortega, brillante. Ah. Con ese perfil tranquilo. ¿Qué es eso? No tengo valoración ahora mismo. No tienes valoración, no tienes opinión. No. ¿Y tú, Francis? Yo lamento que las expectativas sean tan altas, tan grandes, y el desconcierto de los votantes sea tan alto. Pero va bien, mal o regular. Te estoy dando la idea de que cuando tú tienes tantas expectativas no cumplidas, no puede ir bien. Porque no va bien. Las ejecuciones son las que te refieren si va bien. Y aquí hay muchas cosas que podemos partir de las ejecuciones incumplidas. Entonces no va bien. Pero tú no puedes valorar por las expectativas. Claro que sí, porque la expectativa es que no hay cumplimiento. Es que los hechos no están cumpliendo. Los hechos, ahí Francis. Pero es que los hechos no. Es que no hay hechos. Pela de lengua indirecta, te viene. No. Es que yo, claro que sí. Yo tengo que partir de unas expectativas y de los hechos. Los hechos no se están cumpliendo. Pero vamos a tomar dos o tres llamaditas. No se está cumpliendo. Podemos producción. Sí. Y el mismo Fulvio dijo que de dónde proviene. Sí. Las cosas van caminando. Yo siento tranquilidad. Y eso es importante en una gestión. He notado que las contradicciones han mermado en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Se están haciendo las cosas bien. ¿Cómo él va? Vamos a ver. Alex, ¿cómo ustedes ven después de estos días las últimas ejecuciones? Vamos a ver. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Felicidades, Chiqui. Audio. Ale va súper bien. Va tan bien que te mandaron a sacar ya. Bien mal que va. No. Enriquece. Ay. Hice la pregunta. Porque he notado una gran tranquilidad en San Francisco de Macorís. Y ustedes saben que este es un pueblo muy activo. Vamos a tomarla. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Cómo estás, Chiqui? Bien, bien. Ah, te va a estar bien. Te ha cerrado hasta el programa y no le vale. No. Eso es falso. Alex no tiene canales de televisión, ni tiene empresas de medios de comunicación para cerrar programas. No, eso es falso. Totalmente falso, de toda falsedad. Buenos días. Buen día. Sí. Que baje el televisor. Un poquito el televisor, querida. Que no se escucha bien aquí, por favor. La próxima llamada. Sí, la próxima llamada, porque no se entiende nada. Eso es comunicación. Son ruidos que interfieren en la comunicación. No, vamos a ver si podemos comunicar aquí. Adelante, buenos días. En San Francisco de Macorís, aquí, debieran de todas las asociaciones de padres y vecinos, y no meter una demanda de 50 mil pesos, sino de 200 mil pesos, para que deje la vagabundería en la escuela. Ay, el presidente de la ADP. Ay, el presidente de la ADP. 200 mil. Sí, William Hernández. Eso es a ti, William. Esa pela de lengua que te están dando temprano. Mira. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Aló. Adelante, escucho, querida. Sí. Sí.
¿Aló? Sí, te escucho, querido, adelante, sí. Buenos días. Óyete. Sí. No hay clase, o le van a poner los 50 mil pesos aquí en San Francisco. ¿De multa? No, todavía. Es buen tema ese. Realmente, Francis. Es buen tema ese, chico. Ese tema. Pregunta eso, a ver. No, vamos a esperar que sepa, porque después creen que somos parte interesada. Ah. Nosotros siempre buscamos la ecuanimidad en este programa y en este espacio, ¿eh? Sí. Buenos días. Buenos días, Chiqui. Sí. Ale, esto es porque y feo día. ¿Cómo fue? Porque lo que él dijo en la campaña no va a cumplir. Ay, Dios mío. Ni un 2%. Ay, Dios mío. Con el tema del ADP... ¿A qué clase de producción hoy? Hoy se está impartiendo en San Francisco de Macorís. Sí, hoy. Aunque más tarde quizás. Pero lo correcto, haya por eso me lo preguntaron. Lo correcto es que no estamos mal, pero no debo preguntar eso, si hay clase o no hay clase. Mira, que no se crea que nosotros estamos agitando, que esta sección se caracteriza por tener un carácter. Que no hay clase. Que no hay clase. En la escuela no hay clase. En la escuela no hay clase. En la escuela no hay clase. Vamos con la gente, buenos días. Buenos días, Chiqui, Frank, Julio y Raquel. Adelante. Hola, buen día. Chiqui, la pregunta de Ale, todo va a depender de los ojos, del color de los ojos que tenga la persona que llame. Para los ojos morados, Ale siempre va a estar mal. Está buena esa. Para los ojos del PRM, Ale siempre va a estar bien. Sí. Para ti. Para mí, yo no tengo ego, mi simpatía es con Ale. Ah, para ya. Mí, Ale está trabajando bien. Bien. Él ha dicho. Espérate, acerca de los profesores tienen que dar clases, es la realidad. Pero ¿por qué hay tanta denuncia de tantos centros educativos, liceos, que no le llega el dinero que debe llegar a las escuelas? Es cierto. ¿Qué está haciendo el ministerio con ese dinero? Si tiene 6-7 meses que no le llega, suma todos los centros del país, ¿cuántos millones hace eso? ¿En qué bolsillo está quedando? Sí. Entonces, muchas veces las luchas son justas. Sí. Vamos a darle dinero a los liceos también. Sí. Gracias, Chiqui. Muchas gracias, pero la lucha se resume solamente en un aumento de salario. Por más que veamos la lucha, solamente por un aumento de salario. Ahí es que está el problema. Al fin y al cabo, ahí es que está el problema. Desde que se haga el aumento, se olvidan reivindicaciones. Amigas y amigos, feliz resto del día. Que Dios los bendiga. Cabe señalar que los conceptos emitidos por mí y mi lengua no son dirigidos por mí. Francis me los dice antes de entrar siempre. Oye, William, fue Francis que lo dijo. Gracias, Chiqui, por tu sección. Bueno, agradecer. Como que me deja caliente y me pone a mí. Sí, te calentó mucho. El productor se llama Yarjan. Agradecer a la Cooperativa Vega Real. Le tiré la Cooperativa Vega Real que nos está invitando a la Asamblea General de Delegados. Esta es la número 34, domingo 2 de abril, 9 de la mañana, Club Vallacanes, La Vega. Qué interesante. Como siempre. ¿Usted yo tiene creo otra que idea? El cooperativismo debe ser promovido. Está bien, fuerte en República Dominicana. Para albergar nuevos horizontes en la economía familiar. Uh-huh. Hay muchas cooperativas, cada vez son más. Y La Vega Real también tiene un trabajo muy bueno a través de sus distritos. Uh-huh. Y es apadrinando nacimiento de arroyos y de ríos en las montañas. El tema medio ambiente es Estoy ansioso de ver que tú me digas a mí que dentro de ese programa... Los afluentes y las madres de los ríos, que es Loma Quitespuela, sobre todo para resaltar el bosque húmedo Quitespuela, que está aquí cerquita, 14 kilómetros en los Brasil. Y especialmente el nacimiento del río Jaya, sí. Que tiene más de 17 afluentes y micros, norias, nacimiento de agua que hay que proteger. Por otra parte, la Universidad Católica Nordestana está invitando a la 70ª graduación ordinaria a celebrarse el sábado 25 de marzo a las 4 de la tarde. Eso se va a realizar en el Polideportivo de la Universidad, en el Campus de los Arroyos. Mira. Enhorabuena, profesionales de capacidad para el desarrollo del país. Yo quiero resaltar una
una opinión que colgó en su cuenta de Facebook nuestro buen amigo y dirigente Sisto Gavín Enríquez para el debate. Nadie se queja que hoy de la suspensión de docencia por parte del distrito de distritos educativos para montar misas. ¿Aparecerá un juez que emita una sentencia? ¿No se violenta derechos con esa suspensión o solo se violenta cuando la ADP suspende? Con el respeto a la libertad de creencia, ¿no es esto lógica del poder que se expresa también en el ámbito de la religión, a Dios rogando y con el mazo dando? Así. Sisto, estoy en desacuerdo contigo. Chiqui, no te vayas, te enviaron a decir una cosa aquí, Chiqui. Totalmente desacuerdo con Sisto porque su conocimiento y su oye, propositiva, oye, sé que no anda por esa vía. Tiene que reformular y entender mejor esa parte ahí porque no procedería un sometimiento por una suspensión cuando la institución decide por una misa que es parte del programa de gestión. Hay una llamada en camino, pero antes yo quiero decirle lo que le enviaron a decir a Chiqui. Él está prejuiciado contra los maestros. Le estoy dando seguimiento a sus opiniones. Son en su mayoría a favor del sistema. Y no solo yo me he dado cuenta. Jean Paredes. Hay otros también. Vamos a recibir este contacto. Vamos a buenos recibir días. La llamada. Bueno, con los compañeros del programa. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿con quién hablamos? Julio. Bien. Buenos días. Tony Reyes le habla. Tony caramba, un abrazo, ¿cómo está? He vuelto a ver el programa hoy. Hacía días que no lo veía. Y veo que realmente sigue el programa. Continúa. Me habían dicho que lo habían quitado. Yo dije, ¿pero cómo va a ser? No. Y eso no está bien. Tienen este órgano de disfunción tan importante. Así es. Yo espero que permanezca abierto, porque el otro cerró. Y espero cooperar para que este siempre esté abierto. Muchas gracias. Público, por lo bueno. Importante que es la opinión del pueblo. Pero muchas yo gracias. Mi opinión okay. Con relación al alcalde Alex Díaz. No le bastará tener voces alegóricas a su opinión. Cuando el pueblo tenga la suya cerrada, Ale abrió la obra de la entrada de Santo Domingo y dónde está, en el abandono, y se le criticó desde que empezó. Así han estado todas las obras del ayuntamiento y el manejo turbio de todas las operaciones de este lugar. Usted busca el chofer de Ale, la esposa y la hija son los encargados de compra. Usted busca las obras públicas están en manos del esposo, la esposa, la hija y el esposo, la hija. Dios mío. Eso se llama corrupción. Y nepotismo. Yo espero que Ale diga, mi amigo, el que yo ayudé a subir y a poner ahí, un día reacciones. ¿Entiendes? Sí. Patrocina la corrupción en este ayuntamiento en el mismo momento de que él nos sirve para tener una opinión. Gracias por su opinión. Ya nos queda muy poco tiempo. Muchísimas Tony, gracias, amable televidente. Gracias por su comentario. Tenemos que continuar. En tus llamadas, vuelve a llamar porque ahora el tiempo se nos acortó un poquito. Y esa opinión ya está dada. Y es importante la opinión. Importante para que vea la pluralidad y la democracia de esta empresa. Nosotros no coartamos. Así y es. Aquí a nadie se le da pautas. Y qué bueno que nos ve. Nunca ha sido suspendido este programa, señor. Dauris Beato, Dauris nos manda una postal. Muchísimas gracias, Dauris. Ana Ten de la urbanización Espinal dice, gracias, Francis, por esa oración, porque aquí amén. Cuando un gobierno que funcionarios no roben tanto, quizás se arregle con un poco la situación. La profesora Sonia Barrera de ese municipio Castillo nos manda esta invitación. Es del recinto Guasán Francisco de Macorís. Se complace invitarle a la apertura de la maestría lingüística aplicada a la enseñanza del español. Es con una conferencia con el mismo nombre, lingüística aplicada en un país de tercer mundo, por el maestro Julio Cuevas. Domingo 26, 10 de la mañana, salón de actos, la maestra Ana Luisa Aria. Ahí está la invitación, gracias, maestra Sonia. María del Carmen Tejada nos manda una postal. Muchísimas gracias, María. Eduard Hernández
manda un enlace de una noticia. Muchas gracias, Eduard. Dulce Núñez del Capacito nos felicita. Dice que me veo bien. Muchas gracias, Dulce. El número que termina es 5588. Da los buenos días. Y pregunta por qué no aparece el dinero del 4%. Eso lo tiene que condenar el juez. Soy Santo Hernández de Santa Ana. Ahí está su opinión. Dani Hernández del Ciruelillo dice, hoy no hay clase en la escuela Distrito 05. De la directora Mariel Santos, da la información que ya dieron. Jean Paredes, la opinión que da sobre Chiqui, totalmente equivocado, Jean, pero ese es tu derecho a expresarte. Zoraida Sánchez, de Pueblo Nuevo, dice que no hay clase normal como siempre. Yo entiendo que tiene derecho a protestar, pero que busque la forma para que no afecte la docencia. Y claro, que no hay clase ni hoy ni mañana, dice Zoraida Sánchez, de Pueblo Nuevo. Gracias a todos por escribirnos. Si Dios quiere, estaremos de regreso mañana. Gracias por la fidelidad de su compañía en casi 6 años en el aire de mañana. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos presentó